Bueno, el doctor Gabriel Pérez Corona ya está aquí. Querías trabajar en Semana Santa, por ahí vi tus comunicados. ¿Qué, no va a haber programa o qué? ¿Qué volé? Decidimos tomarnos unos días, Gabriel, pero ahorita nos desquitamos. Les dimos chance. Biosalud, los temas médicos vinculados a la sociedad, a la política en ocasiones. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de migrantes. Política y sociedad. Sí. Que es un tema apasionante, en verdad. Es un tema histórico para el centro del país, para en realidad todo el territorio nacional, pero en particular nosotros, este centro Bajío, que siempre ha sido expulsor y ha desplazado migrantes por toda la historia, en su mayoría hacia los Estados Unidos, por ejemplo, escasos son hacia América del Sur, y Europa y Asia son los menos hace algunos años, que se está incrementando. Estados Unidos, ¿no? Gran flujo. Entonces, ese es el tema en particular. 1,400,000 guanajuatenses es la cifra oficial. Es altísimo. En los Estados Unidos. Es altísimo. Migrantes e hijos de migrantes, ¿no? Migrantes e hijos de migrantes son cerca de 30 millones de migrantes en Estados Unidos. Mexicanos, 11 de ellos que aún no son oficiales su documentación para su estancia legal. Debe haber cifra negra, ¿no? De los indocumentados. Además de... Entonces, ellos son estos 11 millones que, bueno, sí están en las estadísticas, que no tienen un regreso permisivo hacia el territorio mexicano. Tienen que estar haciendo perdurar allá su vida. Y con todo lo que implica, que es no tener voz, no tener... derechos, no tener asistencia de salud, etcétera. Comunicación con sus seres queridos. Comunicación. También es un riesgo, ¿no? Pero por sobre todo presencia, que es lo más doloroso. Porque habrá hijos de ellos que sí pueden tener sin mayor problema el paso hacia México, pero ellos como padres no pueden visitar a los abuelos. Estos jóvenes que o se fueron muy chicos o incluso que nacieron allá. Bueno, si nacen allá tienen la nacionalidad, pero que... Viajaron muy chicos con sus padres. Así es. Y han hecho su vida allá. Y no que conocen son, ya otra realidad. No conocen, incluso el idioma ya es complejo. Debes tener en Acámbaro muchos compañeros de la secundaria, en Acámbaro, de todos, la primaria. Sí, claro. Yo los tengo en Salvatierra, que terminando la educación secundaria se fueron a Estados Unidos. No, pues yo soy ejemplo, mi señor padre. Yo no soy migrante ni nunca lo he sido, pero mi señor padre fue migrante en aquellos entonces, vaya de hace, ¿qué te podría decir? Hace 80 años. Entonces, son los temas del desplazamiento cuando aún ellos necesitaban la mano de obra posguerra. Entonces, el norteamericano, que también lo somos nosotros, el estadounidense, es donde implica la mano de obra mexicana y los querían a los trabajadores mexicanos para todos los ciudadanos que estaban peleando en la Segunda Guerra, y ellos hicieron por completo toda la historia de la manufactura de los Estados Unidos. Uh-huh. Okay. Entonces ahora cambia también esta parte cuando no solamente es mano de obra lo que se va a los Estados Unidos, sino ya se va el investigador, por ejemplo. Profesionistas, se va el artista, se va el pintor, el escultor, se va el novelista, se va el científico. Los periodistas exiliados, porque luego no pueden hacer su chamba acá. Exiliados. Oye, ¿pero esto impacta en la salud? ¿Ha impactado nuestra forma de vida? Nuestros... Esto impacta en una mentalidad. Impacta porque aquí se queda la familia del migrante y se queda parte de la frustración. Parte de la frustración y la encrucijada familiar entre buscar una posibilidad de desarrollo que es muy valiente. Porque se agrega una nueva sociedad, la mayoría de las veces sin dominar el idioma, la gran mayoría de las veces sin siquiera conocer el territorio y los abusos de que esto sucede en sus laterales. Entonces, la familia se quedan añejos aquí, hijos que regresan a conocer a sus padres después de la adolescencia o la edad adulta. Esto te fractura incluso el tema de la salud. Cuando ellos regresan y están expuestos, por ejemplo, a virus del papiloma humano en su momento, no se diga estas enfermedades de transmisión sexual, HIV, etcétera, o simple y sencillamente enfermedades que allá no son atendidas porque no tienen derechos, entonces regresan a México y esto se vuelve muy complicado, porque aquí la familia tampoco es sujeta de una beneficencia social. Como seguro social, porque no están adheridos. Cotizando.
exacto, no están cotizando a un sistema de seguridad social. Entonces, están libres y por fuera de lo que es el desarrollo en el estado de Guanajuato y en todo el alrededor de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes. El Seguro Popular ha venido a ser un paliativo para esto. La financiera del Seguro Popular, bueno, hoy menos que nunca, parte de lo que es una salvaguarda para la salud. Ellos tienen un menú muy discreto de enfermedades que no es como lo que se necesita en el momento de apertura para la sociedad. Simple y sencillamente se dedica a una financiera, a una bolsa de dinero que financia determinadas enfermedades y que para eso es. Pero por fuera de esto, Arnoldo, no se ha apalancado como un verdadero servicio de salud abierto, porque ni siquiera tiene instalaciones propias, no tiene médicos propios. Usa el sistema de salud, ¿no? Usa el sistema de salud que tiene como estructura el gobierno del estado y nada más. Es decir, no aumenta ni la posibilidad ni la capacidad, no tiene injerencia en la calidad. Simple y sencillamente es un sistema financiero, monetario, que equilibra, si bien es cierto, la direccionalidad del ejercicio fiscal. La gente lo ve como una salida de alguna manera, mientras no tenga una enfermedad catastrófica que el seguro no cubre, ¿no? Lo que pasa es que desafortunadamente la población todavía existe el 62% de pago de bolsillo. Es decir, tienes que sacar tu cartera y tienes que pagar a los servicios médicos privados que te ofrecen, vaya, en su momento, la oferta que tú creas para poder pagarla. Pero ante la disrupción del buen ejercicio de la atención de salud, la gran mayoría de las veces por rapidez, por necesidad, por efectividad, por asertividad, bueno, las personas van a la medicina privada y resuelven su tema. Pero entonces no es el ejercicio de las coberturas habituales y necesarias que están teniendo la población. Y bueno, ¿cómo se registra en la población que tiene un familiar migrante? ¿Cómo le impacta esto en su equilibrio, salud, vida? Allí es donde te viene. Los niños que no tienen aquí un papá. Aquí es, sí, claro. Allí es el tema de los derechos humanos. Porque hay comunidades que sí efectivamente están. Tú dices 1,200,000, yo te decía 1,400,000. Escuché las cifras en un meeting el otro día de alguien que se supone que los trae frescos, que es claro. Diego Rodríguez Vallejo, por haber sido secretario de Desarrollo Social. Así es. Entonces, hay lugares que lejos de estar con la comunicación de vida, con los ejercicios de salud, los ejercicios de vivienda, servicios prestos a alimentación, educación, que están alejados como todos. Pero hay gente que aquí tiene un nivel de ingreso importante, que no tendría estando, la familia no tendría ese ingreso si el jefe no quería trabajar en México. No, bueno, acuérdate o que la jefa de familia. La manufactura te da cerca de 366,000,000,000 de dólares, que es el ingreso hacia el estado de Guanajuato, pero migrantes te da el doble. Te da 640,000. Entonces, sigue siendo el ejercicio de los migrantes, paradójicamente, a quien no le da servicios, a quien no capacitaste, te devuelve el doble de los ingresos del Producto Interno Bruto del Estado. Entonces, hay una falta de corresponsabilidad entre el ejercicio del ingreso económico que te sostiene la posibilidad de gobierno. Y por el otro lado, ahí es al que no le decantas beneficios de salud, de educación. Entonces, esta es una desavenencia entre una posibilidad de corresponsabilidad hacia alguien que te está manteniendo las arcas públicas. Y por sobre todo, te está dando en el territorio la salvedad de que las personas tengan su posibilidad de alimentación, por ejemplo, la posibilidad de vivienda, todo el sostenimiento familiar. Así es que ahí es un nudo que la verdad es un derecho humano, es algo que se tiene que redistribuir todo el sistema, tanto de beneficios, ¿no? Que eso es muy importante, y hacer una red que sostenga una igualdad para todos, no nada más para migrantes. Ahora, ¿no regresará otro tiempo?
seremos cada vez más migrantes a otros países, tendremos aquí más migrantes. Sí, claro. O sea, este flujo, por ejemplo, ahora de centroamericanos hacia México también va a impactar, ¿no? Claro que sí. El muro, Trump te lo pone como el detener, el para que no exista el paso de migrantes a Estados Unidos. Eso desde la muralla china creo que saben que no funciona. Así es. ¿No? Pero México debe de retirar el muro que se llama salario mínimo. En cuanto el salario mínimo, el poder adquisitivo, el crecimiento del país, que hoy te quedas en promesas del 6.5, Fox dijo que el 7, y que la realidad está a menos de 2.1, 2.3 del crecimiento del país, entonces tu poder adquisitivo disminuye prácticamente a un salario de una deuda familiar para comer. Ahí es donde existe un muro muy pesado de las políticas públicas del Estado, en donde sí hizo crecimiento con todas estas armadoras, pero no supo hacer desarrollo en la persona, en la operatividad de ingreso económico para sus familias y, por supuesto, en el sostenimiento social. Recordemos que lo que nosotros tenemos que pujar es el estado de bienestar. ¿Lo puede cambiar un futuro próximo gobierno? Sí, debe de cambiar. Tienes que mirar hacia un sistema donde... ¿Serías partidario de una secretaría del migrante? Porque tenemos un instituto medio, con mal presupuesto, muy descuidadito, ¿no? No, es que no debe ser así. O sea, la Secretaría de Inmigrante... Para generar políticas públicas que impacten supuesto. En las dos realidades. O incluso debe haber el Instituto Nacional de Migrantes. Esto donde las políticas sean completamente abiertas. Que no solamente... No es la misma realidad la de Guanajuato, digamos, que la de, no sé, Nuevo León o Ciudad Juárez, claro. O Chihuahua, es muy... Son cambiantes, peculiaridades diferentes. Sí, ¿no? Son territorialidades. Pero en nuestro estado, que es uno de los máximos expulsores de personas, porque no necesariamente son migrantes, Guanajuato te expulsa a personas no solamente hacia trabajar a otro país, también te expulsa hacia la ilegalidad. También te expulsa a personas fuera de la creatividad. Te expulsa personas y te las coloca en la pobreza, te las coloca en la desigualdad. De la tecnología. Te las coloca a pie del crimen organizado y de la ilegalidad y te hace personas ilegítimas. ¿Qué? Para el derecho de corazón. Aunque ya no sería eso materia de un instituto o una secretaría del migrante, pero bueno. No, ahí lo que tienes que construir es un nuevo sistema para que... haga una reconstrucción de una mirada social, que eso corresponde a una Secretaría de Desarrollo Humano, a una Secretaría de Gobierno, a restablecer un Estado de Derecho. Lo que sí es que el primer gobernador migrante de Guanajuato pues no se significó por hacer una labor particularmente relevante a favor de sus... Yo no lo conozco. De los migrantes, ¿no? No lo conozco. Me parece que aún estamos en la espera... Y aún estamos en la espera de que nosotros, saliendo de nuestro territorio, ya somos migrantes. La inconformidad también nos hace migrar en el sentido de la política pública llevada al cabo. Nos hace migrar del tema de la paz, nos hace migrar del tema de la buena relación entre las ciudades y la violencia. Pero sobre todo nos hace migrar del tema de la tierra mojada con sangre. Esto es muy dramático. Eso nos hace migrar, el migrar de la paz a un estado que no es de derecho, que no es de sujeción de progreso, que no es un hombres con visión de estado para los débiles. Inmiscuirse como ciudadanía participativa, me da la impresión que ahí estamos migrando del actual sistema de gobierno que ha sido fracaso. Rotundo. Y que nada promete que mejorará próximamente. Muchas gracias. Señor, aquí estamos. El doctor Gabriel Pérez Corona con estos temas donde todo está vinculado, no hay separación entre salud, salud pública, salud médica, etcétera. Nos vemos dentro de una semana. Una semana en marzo, aquí estamos. Regresamos en un momento.